Un gran saludo, amigos de Frases de Boxeo. Todavía se escuchan las repercusiones sobre la pelea del sábado pasado entre el Canelo Álvarez y Yermel Charlo, con el resultado que ya ustedes saben, amplia decisión a favor del Canelo. Pero ahora lo que se está comentando son los posibles rivales, qué es lo que va a pasar en la carrera del mexicano, que se ha convertido en la gran atracción del boxeo. Todo lo que hace repercute, de todo lo que piensa, dice, hay una respuesta, se está hablando constantemente de él. Y ahora pues surgieron comentarios de algunos otros campeones, de boxeadores reconocidos, que opinan sobre la pelea, o algunos se creen posibles partícipes en algunos combates futuros del mexicano Canelo Álvarez. Por ejemplo, Terence Crawford surgió a los primeros planos criticando a Yermel Charlo por la pelea que hizo. Dice Crawford que Charlo subió al ring en plan de sobrevivir y no de presentar un combate de manera que aspirara a la victoria. No dio espectáculo. Esto sugiere o deja especulaciones. La gente piensa que Crawford está diciendo esto porque sugiere también que él querría pelear con Canelo Álvarez y que si se diera ese combate, está pensando en presentar un buen plan de pelea y aspirar a la victoria. Eso trajo como respuesta también la opinión del promotor Bo Arum. Lo que dice Bo Arum en el boxeo siempre es importante. Y Bo Arum dijo que no cree que Crawford pueda pelear con Canelo porque si Charlo ya tuvo que subir mucho de peso, 14 libras, Crawford tendría que subir mucho más. Lo que quiere decir, el propio Canelo dijo que en su plan no está Crawford. Pero nosotros que ya nos estamos acostumbrando a los manejos de marketing en el boxeo, sobre todo alrededor de la figura del Canelo Álvarez, sabemos que lo que parece imposible hoy, el marketing que rodea al mexicano lo hace posible mañana. Así que no nos extrañaría nada que en algún momento planifiquen un peso acordado, una forma de bajar un poquito Canelo, de subir Crawford, cualquier jugada, de modo que se pueda presentar esta pelea. Esa sería la segunda del contrato que tiene Canelo con PBC, pero también se barajan otros nombres como David Benavides, estaría pendiente por ahí, y muchos piensan que tal vez, ya que Canelo, después de este combate, donde se presentó en buenas condiciones atléticas, dijo que a ese Canelo no se lo ganaba nadie, bueno, pues muchos piensan también, si no se lo gana nadie, quiere decir que él considera que le ganaría a Bivol en una revancha. Entonces, ¿por qué no firman la revancha de una vez? Esa es otra pregunta. Pero bueno, alrededor, como les digo, del Canelo Álvarez se tejen demasiadas especulaciones, se dice de todo, y esto es bueno para el boxeo porque mantiene el interés. Hay un peleador que, para mal o para bien, todo el mundo habla de él. Entonces el boxeo está en la boca de todo el mundo. Así todo el público le presta atención e incluso la cantidad de público aumenta en estos momentos difíciles para el boxeo. Entonces vamos a ver de aquí al mes de mayo, que es cuando se prevé que Canelo va a subirse al ring nuevamente. Se seguirán tejiendo especulaciones, probables rivales, negociaciones, comentarios provocadores de los que desean pelear con el Canelo Álvarez. Bien se sabe, el que pelea con Canelo se hace rico de una buena vez, en una sola noche. Así que cualquiera quiere pelear con Canelo, así pierde. De modo que el boxeo está pendiente de todo lo que le pase al mexicano. De aquí a mayo veremos con quién se enfrenta el Canelo Álvarez en su próxima pelea.